¿Cuánta gente conoce el concepto BIM? El BIM es algo que trasciende al CAD, ¿no? O sea, el CAD solo habla de la parte de representación gráfica en planos. El día que no haya planos, el CAD no tendrá ningún sentido. Y no tardará mucho, en 10 o 15 años quizá ya no se utilicen planos. Y cuando digo 10% de mejora, me baso en el típico rollo de calcular las mejoras en cuanto a resultados de la compañía, ¿no? Y los que están muy avanzados hay gente que a 50, 60, 70 o más. Lo del BIM es un estándar ya. O sea, esto va, ya tiene, ha cogido una masa crítica, vamos a llamarle así, que ya no ha venido para quedarse. Para la empresa fabricante también es una gran ventaja, porque lo que está haciendo, aparte de facilitar el trabajo al profesional, otorgándole esta herramienta de trabajo, lo que está haciendo es incluir su marca dentro de ese proyecto. Después tenemos bibliotecas compartidas, que se acerca mucho al modelo de negocio de Bimetica, en la cual aquí el fabricante puede ver realmente cuál es la demanda de información de sus productos, sus archivos. Puede conocer qué perfil ha descargado sus productos, si son arquitectos, interioristas, ingenieros, etc. Pasar del lápiz y del papel, hemos pasado al CAD. Esto nos ha servido para optimizar nuestro trabajo, nuestro tiempo de tiempos, etc. Pasemos del nivel de desarrollo de un proyecto a de un producto. Si tenemos el nombre y el fabricante, pues nivel 200. Hay tres factores muy importantes a tener en cuenta cuando se está elaborando el contenido. No va a ser un elemento 3D que va a representar el producto, sino va a ser el producto mismo con la marca, con información de esta marca y de esta fabricante dentro del proyecto.